Luis Fernando Velasco insistió en su inocencia, tras ser salpicado en el escándalo de la UMP. Nunca dio órdenes. El ministro del Interior indicó que no siente temor por las declaraciones que dio el exdirector de la entidad Olmedo López, que lo involucran en un caso de corrupción. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, volvió a referirse al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGR, en el que fue salpicado. A través de su cuenta de X, antes Twitter, aseguró que no tiene temor por las declaraciones del exdirector de la entidad, Olmedo López, que lo señaló de haber sido parte del entramado. De igual manera, indicó que la prensa está en el derecho de preguntar lo que requiera al respecto, teniendo en cuenta que en el país funciona la democracia y que los funcionarios están obligados a responder a dichas inquietudes. No temo a las mentiras del ladrón de la UNGR, pues podré fácilmente evidenciarlas y, como ocurrió en el pasado, demostrar verdades, precisó el funcionario. Aclaró que jamás hizo parte de la red de corrupción de la entidad y que, mucho menos, fue responsable de impartir órdenes para que se ejecutaran los actos delictivos. Nunca di órdenes delictuosas, y defiendo un proyecto con convicción, nunca con falsedades ni actitudes delincuenciales. Con respeto resistiré las miserablezas de quienes odian lo que intentamos cambiar y el tiempo y las investigaciones judiciales terminarán por aclarar todo, añadió. Las acusaciones contra Luis Fernando Velasco. En conversación con Semana, el exdirector de la UNGR afirmó que el ministro del Interior había estado presente en reuniones en las que se trataron temas referentes al caso de corrupción, en el que miles de millones de pesos de un contrato para la compra de 40 carrotanques de agua para La Guajira fueron desviados. El doctor Velasco le contará al país cuáles fueron los motivos de una agenda que se adelantaba y de la que soy testigo, transmitía las instrucciones que recibía uno de mis subalternos. Es una agenda de la que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al país, indicó Olmedo López. Al parecer, el papel del jefe de la cartera en dichas reuniones era impartir órdenes y, según el exfuncionario, la agenda que manejaba contenía hechos de corrupción con los que, finalmente, varios congresistas terminaron beneficiándose. Asimismo, aseguró que tiene las pruebas de que los encuentros en cuestión sí se llevaron a cabo y de la participación directa del ministro. Otro de los involucrados en el entramado es el subdirector de manejo de desastres de la UNGR, Sneide Pinilla, que también mencionó a Velasco en el caso. Además, reveló cómo se habría movido parte del dinero desviado. Los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, habrían recibido $4.000 en efectivo del contrato de los carrotanques, los cuales entregó Pinilla en persona. Este dinero habría servido como soborno, presuntamente, para que los congresistas impulsaran las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República. Cuando Olmedo López mencionó a Luis Fernando Velasco en la entrevista, en medios de comunicación se informó que el ministro se retiró de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, luego de enterarse de las declaraciones del exdirector de la UNGR. El jefe de la cartera salió a desmentir la información, asegurando que se encontraba en el lugar. Aquí estoy en la Comisión Séptima de la Cámara cumpliendo mis deberes, y así como hace 16 años la hoy directora de la revista, Semana, entrevistó a un sicario que quiso, SIC, involucrarme con sus delitos y luego tuvo que presentar excusas por su terrible error. En este caso también deberá hacerlo, pues enfrentaré con toda fortaleza a su hoy entrevistado, ladrón que se robó la UNGR, y demostraré con la verdad real judicial sus mentiras. Espero su declaración ante la justicia para enfrentarlo como es mi interés y mi decisión, aseveró.